¿Qué tal? Hoy vamos a hablar del 8N. El 8N, pero visto desde la lógica del proyecto umbral. Ese proyecto que un grupo de investigadores eh, hicimos tratando de bajar los muros culturales que nos permitan acceder a toda la historia, no a una parte de la realidad y de la historia. Ese proyecto que nos permitió ver que en 1976... Se terminó de concretar el antiproyecto que, con el bombardeo de Plaza de Mayo y el golpe del 55, se había iniciado, y que fue un proyecto profundamente entrópico, un proyecto que vino a desorganizar, como para romper el cuerpo social, para someternos. Donde, como bien decía nuestro investigador Armando Poratti, el sujeto central desaparecido fue el trabajo y el trabajador, que era lo enemigo del modelo especulativo que se vino a imponer a sangre y fuego. Obviamente, los 30.000 desaparecidos son parte del terrorismo de Estado, de un disciplinamiento social, para imponer un modelo que era contrario a la naturaleza e identidad del pueblo argentino. ¿Y por qué arranco con esto? Porque el profesor Gustavo Cirigliano, otro notable pensador argentino, enseña que todo proyecto que intenta ser sustituido se resiste se resiste a ser cambiado. Y yo creo ver en el 8N la resistencia del proyecto que quiere ser sustituido. Ese proyecto que hemos denominado en el proyecto umbral antiproyecto. Porque era un proyecto, como decía Armando Porati, lo voy a leer, que se instaló definitivamente en el 76, que instaló la desaparición a gran escala. Y que esa etapa de terrorismo de Estado siguió la del terrorismo económico que trajo otra clase de desaparecidos, los que cayeron en la desocupación y la marginalidad, expulsándolos del pacto social y condenándonos a un presente sin horizonte, a un presente del delito y la droga. Antiproyecto que recuerden, estuvo a punto de consumarse en el 2000-2001, cuando la Argentina estuvo al borde de la disolución nacional. Lo interesante es que hay una coincidencia. Entre las tres patas que tuvo este antiproyecto. El antiproyecto enseñaba al profesor Porati: tuvo la pata militar, la pata económica y la pata comunicacional. La pata militar fue acotada y la ejemplaridad de las políticas de memoria, verdad y justicia y los delitos que impiden la impunidad, como fue tradicional, de los vencedores por las armas porque son delitos de lesa humanidad e imprescriptibles, además de una ejemplaridad necesaria, son un camino adecuado para garantizar la paz social hacia el futuro. Estamos mostrando en la Argentina de hoy que no va a ser impune quien ose repetir las barbaridades y el horror que se vivió en la Argentina. La pata financiera recibió un duro golpe con la derogación de la AFJP, que recordemos, porque a veces algunos hablan sin saber, que nos costaron a los argentinos exactamente el déficit habitacional de la Argentina, cerca de 2.800.000 viviendas. Este negocio que hicieron los bancos en 12, 14 años significó un costo para nosotros, para todos, de 100.000 millones de dólares. Pero lo que quedó todavía sin resolver es el tema de la pata comunicacional. Esa es la parte del antiproyecto que se resiste enormemente a ser sustituido. ¿Y qué quiere volver? ¿Por qué quiere volver? ¿Qué nos dice Porati? La especulación, de especulare, jugar con los espejos, proyecta un mundo de reflejos: monetarismo, construcciones mediáticas, consumo de evasión, drogadicción generalizada. Y el enemigo natural es la relación humana con la realidad, el trabajo. Bueno, detengámonos un segundo en esto de especulare, del juego de espejos, y de lo que denominamos el fraude comunicacional. Casualidad, no, causalidad. La pata militar se denominó, se autodenominó, en el golpe del 76, proceso de reorganización nacional. Es decir, se llamó a sí misma de un modo diferente a lo que venía a ser. Venía a ser todo lo contrario. Venía a desorganizarnos para someternos. La pata comunicacional acusa al gobierno. De construir un relato, cuando históricamente los medios de comunicación dominantes en el mundo, y en la Argentina también, construyen un relato de la realidad, este en el que espejamos lo que creemos que es lo que somos. ¿Y a qué nos ha reducido esta sociedad global? Ha reducido nuestra categoría de ciudadanos a una categoría jerarquizada o calificada por la capacidad económica. Dramáticamente incorporado de una manera única a la constitución de 1994 de la Argentina. Sí, la categoría de usuarios y consumidores. Y fíjense, ¿quiénes estaban reclamando en este 8N? En este 8N estaban reclamando aquellos que, justamente, como dice Porati, creen en la felicidad del confort. Y que creen que se realizan en este consumo de evasión. Uno se va de consumiendo y se realiza poseyendo bienes, bienes materiales. Lo que no admite este sector, que no es culpable de nada, está culturizado así, y que es lo que es importante poder cambiar, lo que no admite este sector, que aquellos que consideran no se lo merecen, entre comillas, porque son inferiores jerárquicos, los pobres, los... los Desterrados los abandonados de la mano de Dios, que también consuman lo que creen que les daba el estatus a quienes se lo merecían. Esto fue parte de la protesta, según veo yo ayer. Por otro lado, no es casualidad que no fuera clara la expresión de los distintos sectores que fueron entrevistados magistralmente por la periodista Cintia García. Esto mostró justamente la razón del marco teórico de Armando Poratti, el juego de espejos. Cada uno fue por lo que creyó que era o por lo que cree que debía reclamar. Era un juego de confusiones y de especulación. Ayer, viendo el programa 678, y ese rol destacadísimo de una periodista militante, de un cuadro político formado, que sabía lo que preguntaba, no esos todólogos que saben de todo, concretamente sabía lo que estaba haciendo, me dio la tranquilidad de que además estaba haciendo docencia para los entrevistados y para los televidentes que la estaban viendo. De esto tenemos que aprender, pero de lo que tenemos que aprender todos los argentinos es que hay que multiplicar los cuadros políticos, tenemos que fortalecer la formación, tenemos que tener mayor claridad conceptual, porque uno puede estar contento o, desco o más descontento con el gobierno de turno, le puede caer simpática a Cristina Fernández de Kirchner o le puede caer antipática. No está en juego en eso, está en juego lo que claramente expresó Aldo Rico cuando dijo, tiene que haber 8N para que no haya 7D. El antiproyecto necesita... Voltear la ley de medios audiovisuales, ley de medios audiovisuales que no viene a imponer el monopolio de nada, simplemente y apenas plantea la diversidad de voces, a lo que el discurso único de los medios que tradicionalmente construyeron el relato histórico de la Argentina que desean para los intereses concentrados y para los de los propios medios no admiten siquiera eso. No está en juego cambiar el monopolio de uno por el monopolio de otro. Está en juego que canales como el nuestro y que medios alternativos podamos decir nuestras verdades, como decía Néstor Kirchner, verdades relativas, pero ponerlas a consideración de la ciudadanía para que la libertad sea real. Obviamente que los medios de comunicación actual también van a seguir diciendo lo suyo, pero vamos a tener que disputar cuando la ley de medios se aplique el camino de la verdad con esfuerzos sostenidos, con muchos y mejores periodistas, como el ejemplo que dio Cintia García, a quien desde este canal comunitario le queremos rendir un gran homenaje.